También. Connie, ¿qué opina el jurado sobre su trabajo? A mí me encantó, esperamos que ellos también. Adelante, las evaluaciones, por favor. Ay, Connie. Realmente estamos en una etapa donde tenemos que buscar cada detalle, detalle, detalle. Pero hoy quiero decirte que no encontré nada, nada de malo. Así de simple. Porque estoy así mirando, ay, el pie, la uña, el dedo, la oreja, todo, me fijo en todo. En serio, estoy muy, muy detallista. Gracias. Pero hoy estuviste fabulosa, es un ritmo que a mí personalmente es mi favorito, la música disco para mí es lo máximo. Y no me defraudaste. Entonces estuviste maravillosa, me encantó, me llevaste a esa época, me puse a bailar sin importar si era jurado o no jurado, público, lo que sea. Maravillosas, felicidades. Gracias, muchísimas gracias. Ay, estoy nerviosa todavía. Ya sabemos que en la actuación muy bien, ¿y en el canto? Connie, bueno, tu voz sigue dándonos sorpresas y cada vez más gratas. Yo nunca te había sentido tan cerca de la estrella que Bolivia necesita. Estás acercándote a pasos agigantados. Tu voz es sorprendente. Era una canción sumamente compleja que tiene absolutamente todo para un examen de una profesional. Y vos, no te digo que lo hiciste perfecto, porque sí hay cosas que hay que corregir, porque es una canción realmente difícil, es nivel pro, pero te acercaste tanto hoy que es un placer escucharte. Te felicito, me encantó. Gracias. Un placer escucharte, lo dijo Daniel. ¿Qué tal esta evaluación? Ay, me siento ahora un poquito más tranquila. La verdad es que sí fue muy compleja para mí la canción. La estudié muchísimo, pero bueno, por lo menos les gustó. Y espero que la gente igual lo haya disfrutado. Fue con mucho cariño y amor. Ahora, Connie, ¿qué pasa por tu mente
cuando tenemos galas como las de ayer, donde el jurado felicita a todos, pero al final tiene que haber un nominado. Sí, la verdad es que la competencia cada vez está más fuerte, es como para cualquiera en realidad. Todos en las casas estamos súper estresados porque ya lo sabemos, o sea, nos damos cuenta de que está muy fuerte todo eso, pero bueno, a entregar todo en escenario ya no se puede cometer errores.